no me gustan las distancias, no me gustan los paisajes y me gusta la verosimilitud y la realidad. Por esa razón, siempre el tema de utilizar mi cuerpo ha sido una constante dentro de mi trabajo. No me gustan huir, no me gustan los maquillajes, no me gusta la cosmética, detesto la cosmética totalmente. Entonces, una forma de entender el arte y al final es que tú haces lo que eres y es tu forma también de entender la vida, ¿no? Y bueno, después de trabajar con mi cuerpo, de reproducirlo muchísimas veces, llega un momento en que la piel era como mi territorio creativo, es donde yo me movía, donde yo trabajaba. Cuestiones que siempre he pensado es que todos somos una misma persona, o sea, todos nos parecemos, nos cambia el contenido de cada uno, ¿no? Somos como envases, esa es la cuestión. Y después, con el paso del tiempo, te das cuenta de que ya no vale más escorzo, ya no vale más escayola, ya no valen más sumergidos. Este proyecto nace fruto de una interacción que se dio durante una exposición de Lido, en la cual nos conocimos y nos dimos cuenta que teníamos muchos puntos en común, que había afinidades, que a mí me gustaba mucho la visión artística que él tenía por la exploración de los comportamientos profundos humanos, y a él le interesaba el mundo de la mente. Genoarquitectura es un proyecto que surge a partir de cruzarme en la vida con dos neurocientíficos y ver que teníamos muchísimos nexos de unión entre ambos trabajos, ¿no? Cosas tan dispares como pueda ser la ciencia y el arte, de repente en una conversación te das cuenta de que toda la búsqueda era la misma, ¿no? Ellos buscan el porqué, al igual que el arte busca el porqué, ¿no? Se nos unió un colega americano de la Facultad de Medicina de Chicago que tiene una visión funcional del cerebro. La mía es una visión más anatómica o morfológica y comparada entre distintos vertebrados. Y entre los tres empezamos a ver qué era lo que se podía reflejar en una visión artística. Es una unión de conceptos que ellos me han estado trasladando durante muchísimos meses, ya casi un año y medio, y yo he intentado depurar a través de la materia. Hay cosas que las palabras no pueden explicar, hay cosas que los científicos no pueden descubrir. De alguna forma nos dimos cuenta que había un campo muy rico en el cual se podía decir o transmitir a la gente desde cómo está formado el cerebro, a qué partes tiene, hasta cómo funciona, de una manera mucho más cercana a un público que no está enterado en ese tipo de cuestiones. Perseguimos como objetivo explorar en distintas etapas, en niveles cada vez más complejos, que expliquen o que intenten acercar al público cómo funciona el cerebro, acercar nuestro conocimiento cotidiano a que esté plasmado en una obra. Por eso, en realidad, la secuencia de exposiciones que surgirán a partir de esto están pensadas y siguen un orden lógico. Primero vamos a empezar por ver la anatomía y la forma del cerebro y reflexionar un poco sobre algunos aspectos funcionales elementales, pero con el tiempo pretendemos centrarnos en problemas muy concretos y analizar problemas muy puntuales. Por ejemplo, si la reflexión va sobre el problema de las adicciones, que a lo mejor el espectador entienda de una manera más cercana qué se está afectando a nuestro cerebro, o qué porciones del cerebro, o qué circuitos están fallando, o cuáles son las consecuencias de las adicciones. O, por ejemplo, si queremos hacer una reflexión sobre el Alzheimer, una obra que muestre
consecuencias que podrían estar ocurriendo sobre nuestro cerebro o sobre nuestros comportamientos, sobre nuestra pérdida de memoria, en alguna medida la obra debería hacerte pensar de una manera más profunda de lo que habitualmente estás acostumbrado a percibir como problema. Esa es la cuestión. Yo pienso que la genoarquitectura se trata de trasladar la pasión del arte y la emoción de la ciencia, unir ambas cosas, hacer trabajar a las neuronas, porque somos muy cómodos, o sea, vivimos en una sociedad en la que la comodidad nos ha hecho personas casi despreciables. Entonces lo primero que hicimos fue conseguir el permiso del departamento para poder hacer uso de esos cerebros y también conseguir la autorización de que el material de mi investigación cotidiana, que yo tengo que descartar porque no reúne los cánones de calidad necesarios para hacer esos experimentos, que tuviera la autorización para, en lugar de tirarlos, que es lo que se suele hacer cuando hay algo que no es ideal, poder utilizarlos en este proyecto donde se mezclara en material biológico con material sintético en una obra, que es parte de lo que Lido ha estado elaborando. Esos son los permisos que nos ha dado la universidad, y mi contexto de trabajo es la universidad, por lo tanto he usado material que algunos de esos cerebros humanos que usamos son de prácticas de anatomía, y los hemos usado para hacer un molde en el cual él pueda trabajar esas ideas. Por ejemplo, las ideas iniciales de cuáles son las partes del cerebro, o hacer reflexiones sobre que el cerebro humano no es producto del azar, sino es producto de una evolución de 500 millones de años. Es un juego interesante que da para pensar muchas ideas, por supuesto desde el punto de vista del artista. Aparte de la belleza que conlleva ese órgano y de todo lo que supone, entre otras cosas también me retrotraigo al pasado y yo me acuerdo de piezas que hice en el año 92-93... en las que ya hay una preocupación en mi trabajo, por la idea del pensamiento, por los conceptos. A partir de ese molde ha hecho una serie de obras que implican pensar sobre conceptos, por ejemplo, sobre cómo pensar que el cerebro de un humano, el cerebro de un tiburón, o el cerebro de un elefante, o el de una rata, en cuanto a los compartimentos fundamentales, es similar. Entonces la cuestión es esa, la cuestión más emocionante a nivel procesual es tener un cerebro humano entre tus manos y poder realizar un molde de ese cerebro, ¿no? Consideramos que lo que estamos haciendo es una exploración científico-artística, es una mezcla de usar las ideas de la ciencia mezcladas con una mirada artística para ver qué podemos transmitir a la gente, en qué medida también se puede generar una nueva opción artística de cómo ver el complejo mundo del cerebro. Yo pienso que el hombre, con el paso del tiempo, ha pasado de ser una persona cualitativa a ser una persona cuantitativa. Entonces eso implica muchísimas cosas y todas negativas, porque el hombre se dedica a sumar, el hombre no se dedica ni siquiera a ver. Los conceptos que manejaba con los neurocientíficos me parecían inquietantes y me parecían que realmente ese mundo endogámico del arte que se dedica a comerse a sí mismo, a devorarse y a vomitarse a sí mismo, yo pienso que necesita un revulsivo, o sea, necesita un acercamiento a campos que sean radicalmente opuestos
porque al final la búsqueda es la misma. Yo pienso que el arte tiene que aportar. El arte no está para decorar. El arte tiene que contar cosas, tiene que decir cosas y tiene que generar emoción. Y entonces la emoción que yo sentía cuando hablaba con los neurocientíficos me daba el estómago y decía, esto lo tiene que saber la gente. Nos tienen que cuestionar por qué. O sea, una obra de arte es un espejo, una obra de arte es un signo de interrogación. Una obra de arte no es para que quede bonita, una obra de arte no es una firma. Una obra de arte te tiene que valer a ti en la vida. Una pregunta que surgió es, ¿qué vamos a aportar nosotros que no se haya aportado hoy en día? ¿O qué es lo que, por un lado, el artista, que sería Lidó, quiere expresar? Y por otro lado, ¿qué es lo que nosotros como científicos queremos comunicar? Nosotros pensamos que hay muchas ideas que son, o mucho de nuestro conocimiento, no importa si es mucho o poco lo que sabemos sobre el cerebro actualmente, sino que mucho de lo que se conoce hoy en día, en realidad lo saben los expertos. Y la gente común no entiende en profundidad y a veces es porque no sabemos comunicar y pensamos que es una buena apuesta hacerlo a través del arte también. Que cuando se hacen las cosas de manera emocionalmente limpia, sin ningún tipo de complejos, y no tienes ninguna presión de ningún tipo de nadie, y las cosas salen de ahí, yo pienso que es cuando aportan, es cuando puedes llegar a, ya no solo emocionar, sino a cuestionarte cosas, o sea, el por qué somos tan cuadriculados, el por qué somos animales de costumbres, es porque siempre tenemos que ir siguiendo nuestros mismos pasos por si nos pasara cualquier otra historia, ¿no? Entonces yo pienso que lo que reivindica este proyecto es la libertad del hombre, o sea, la libertad. Somos, en el fondo, sabemos que somos cárceles, que vivimos dentro de un cuerpo que es una prisión. Somos blandos, lo blando es finito y lo blando se acaba. Entonces vamos a darle ese punto de emoción al tema, ¿no? Y eso es lo que yo busco, emoción a la vida. What?